Hey guys, good evening. Thank you very much for joining. It took me like a minute. It was like loading and loading forever. But thank you guys. Thank you for being here. I know that it's very hot, by the way. It's very hot and it never rains. Y nunca llueve, but anyways. So, well, guys, today is our week number 3, right? And we know that we're going to be finishing next week. ¿Verdad? La próxima semana vamos a estar finalizando el curso el próximo jueves. Si no tenemos ningún problema técnico. So, I'm going to begin with the attendance, right? So, I'm going to pass the attendance first. And then we're going to move to the contents or the material that we're going to be reviewing today. So, just give me one moment here. This is Alejandro Alberto Fuentes Lim. Alejandro Alberto. Carlos Isaac López Amaya. Present. Thank you. Carmen Aida Hernández. Claudia Lorena. Wait. Claudia Lorena Salazar de Zamora. Present. Thank you. Delmi Saraceli López Portillo. Claudia is here, right? Carmen no está. Okay. Carlos Isaac sí está. Carmen Aida no está. Claudio Salazar de Zamora sí está. Delmi Saraceli López por ti. Daisy Concepción Hernández de Castañeda. Present. Thank you. Dora Elsie Morales Rivas. Dora Elsie. Edgar Antonio Morán. Edith Francisca Flores de Lebrón. Present. Thank you. Fernando Antonio Romero Sorto. Present. Thank you. Francisco Samuel Martínez Claros. Guadalupe del Carmen Artero de Pérez. Hugo Ernesto Flamenco Fuentes. Present. Thank you. Imelda Saraí Yanes Vázquez. I'm here. Thank you. Jacqueline Joanna Ortiz Durán. Juan Carlos Santos Hernández. Lisbeth Celatiel Rodríguez Jarquín. Present. Thank you. Lorena Dinora Rosa Ábalos. Present. Thank you. María Consuelo Hernández Velázquez. Present. Thank you. Cindy Marilú Hernández Moreno. Present. María Luisa Quiñones Ríos. María Luisa. Marta Carolina Cerrato Gámez. Present. Thank you. Michelle Kimberly Hernández Enríquez. Noel Albi de Escobar Rodríguez. I'm here. Thank you. Nuria Mercedes Quintana Montano. Nuria. Roberto de León Hernández. Present, teacher. Thank you. Roxana Beatriz Medrano de Mendoza. Sandra Carolina Fuentes de López. Sandra. Y Walter Denis Torres Pérez. So, thank you guys for letting me know. And, well, as I was saying before, we're going to begin with the material today. And an important message, right, something that I wanted to share with you is that they let me know that you are able to send information, right? I mean, if you want to continue. Si usted quiere continuar, ya puede empezar a enviar la información requerida, ¿verdad? Dígame, Yancy. No, que no me mencionó en la lista, Tisha. No la mencioné. Yancy Moya García, present. Oh, sí, usted es la última, por eso. Yo solo había llegado hasta Walter Denny. Disculpe. Thank you, Yancy. Ya le puse su asistencia. Ahí está. Thank you. Sí, tiene razón.
después de Walter sería usted. Bueno, como les decía, chicos, y si ya pues tienes información, puede empezarla a enviar, ¿verdad? Siempre en el mismo canal en el que ustedes pues enviaron la información para su primer nivel, pueden empezar ya a enviar la información, ¿verdad? Recuerden que es la información que se les solicitó al principio, con la única diferencia es que debe de llenar el formulario nuevamente, ¿verdad? Ya con la información que corresponde. Y siempre pues con lo de la lista, yo siento pues que con la asistencia estamos bien, la mayoría de ustedes se presenta, y pues ya sea en la primera o en la segunda ronda de la asistencia, pues ahí se toma. ¿Qué más? Con respecto a lo del nombre, pues hasta el momento no me han notificado algún otro inconveniente que se haya presentado por lo de los nombres, ¿verdad? Que quedaban con los nombres de los dispositivos, ¿verdad? Y pues eso al final afecta ya cuando se está reuniendo la asistencia. Con lo otro también, lo de la plataforma, pues estaba revisando por ahí y veo que algunos pues han avanzado un poquito más, ¿verdad? Con respecto a lo que estábamos pues pendientes, ¿verdad? De la plataforma. ¿Qué más les tenía que decir? Los links. Había una serie de links que yo les tenía que enviar, pero el motivo por el que no se los mandé es porque yo me di cuenta que esos links, ¿verdad? Son el complemento de lo que vamos a ver ahorita. Entonces no los quise enviar porque eso es lo que vamos a revisar esta semana. Ya cuando probablemente quizás mañana terminemos de ver todo, entonces ya puedo enviar yo todos los links, ¿verdad? Y las disculpas del caso, no es que no los tenga, sí los tengo, pero se complementan con lo que vamos a ver esta semana, por eso no los envié antes, ¿ok? Así que las disculpas del caso, ni hoy ni mañana, porque quisiera desarrollar los temas estos dos días y pues ya después cuando ya los haya terminado poder avanzar con eso. Dentro de la plataforma veo que hay algunos de ustedes pues que han trabajado muy bien, al menos hasta la parte número 3, incluso ya tengo personas que han trabajado la sección 4 y algunos que ya trabajaron hasta la sección 3 y ya terminaron el midterm exam. Teacher, ¿hasta dónde tengo que estar ahorita? Hoy por hoy ya tenemos que haber empezado la sección 4, ¿verdad? Ya tenemos que haber empezado en la sección 4. Esa es la que nos corresponde para esta semana. ¿Ok? ¿Qué más? Acá. Hay algunas personas también que estoy viendo por acá que iniciaron la sección 1, se movieron a la sección 2 y ya van por la sección 3, pero no se han dado cuenta que la sección 1 no la han completado. Entonces, por ejemplo, acá tengo un 49, 90, 100. O sea, 49 en la sección 1, 90 en la sección 2, 100 en la sección 3. Entonces, hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Váyase ahí al resultado o al score que obtuvo y regrese a esa sección en la que usted necesita trabajar para que al finalizar le vaya guardando exactamente todos los porcentajes que debe de tener. Y sí, la mayoría pues ha avanzado. Hay quizás las personas pues que no se hicieron presente, que creo que son dos, ¿verdad? Que no han hecho nada. Y de ahí a los que han llegado hasta la sección 2, los invito, ¿verdad? A que puedan finalizar la parte que les hace falta de las demás secciones. Voy a pasar a la clase. Give me one second. Ah, ¿hay alguna pregunta, chicos, de la plataforma o algo que quieran reportar? También lo de la documentación, ¿verdad? No sé si ya les mandaron algún comunicado con respecto a la documentación que ya se está recibiendo. ¿Alguien de ustedes ha recibido algún comunicado? Buenas noches, teacher. Hola, dígame, Sandra. Sí, yo ya recibí la invitación para el próximo curso. Muchas gracias. Ah, bueno, excelente. Gracias, Carolina. Entonces, sí. Ya vi que algunos de ustedes pues van a empezar a recibirlo. Si no lo han recibido, pues me imagino que en el transcurso de la semana lo van a estar recibiendo. Y pues invitarlos, ¿verdad? Que manden la documentación. Entre más rápido lo envíen, más rápido es el proceso, ¿verdad? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, chicos? Questions for the teacher. Sí, yo tengo una. Dígame, María Consuelo.
como no estuve en la primera clase, ahí piden una encuesta, que llenemos una encuesta y piden el nombre completo de la teacher. Sí. Me gustaría saberlo. Ahorita se los comparto, permítanme. Y ahí ya les queda en el chat de un solo. Vaya chicos, ahí está mi nombre, el nombre okay, completo. Ok, muchas gracias. Bueno. No me responde PowerPoint, chicos. Dime un momento. En el agua hoy. Careful with the microphones. No, chicos, no responde PowerPoint. Give me one moment. Here is about the rain, by the way. Bueno, chicos, si tienen preguntas, ahorita es el momento indicado porque no responde PowerPoint, pero con mucho gusto puedo contestar sus preguntas. Bueno, dígame. Buenas noches, yo tengo una consulta. Dígame. Solo que no anoté el número de ejercicio, pero es fácil. Teníamos en un ejercicio que decía, oh, are you from Tokyo? Y la respuesta decía, no, una rayita, not, y entre paréntesis plural. Uh-huh. ¿Por qué si la pregunta está en singular, are you from Tokyo? ¿Por qué teníamos que contestar, no, we are not? Fíjese que no sé si me equivoco en el ejercicio que estoy pensando ahorita, pero creo que es cuando él le pregunta sobre su familia, o sea, ustedes, son ustedes de Tokio. Ajá. Sí. No sé si es válido, es válido decir, are you from Tokyo, cuando está preguntando en plural también y en singular. Sí, en este caso recuerde que cuando incluso tenemos los subject pronouns, ¿verdad? En la parte de los subject pronouns tenemos dos. Tenemos you, I, you, he, she, it, we, you, and they. Entonces, el primer you es singular, ¿verdad? Ah, tú, okay. Usted. Y tenemos el segundo you que es para plural. Ustedes o vosotros, ah, como dirían en castellano, ah, ¿verdad? Entonces, sí, en este caso, si estamos haciendo una pregunta sobre ustedes, por ejemplo, yo puedo venir y preguntar a la clase directamente. Hey guys, are you busy today? ¿Verdad? ¿Están ocupados hoy? Are you busy today? And you can tell me, y pueden empezar, ¿verdad? Yes, teacher, I am. Yes, teacher, Claudia is busy, Jens is busy too, so we're busy, right? Y la pregunta se la estoy haciendo yo en plural, ¿verdad? Entonces sí, es la forma correcta de contestar. Como le digo, si no estoy equivocada, es el ejercicio en el que le están preguntando por él y su familia, si no estoy equivocada. Sí, teacher, tenía esa duda de por qué la pregunta era en singular, pero contestaba en plural, pero sí tiene razón. Bye. Gracias. Ya sabe la orden. Perdón, había visto yo unas manitas. Y disculpe que no estaba viendo acá, sino que esta pantalla, pero acá es donde tenía esa parte de PowerPoint que no me respondía.
Si levantó la mano, puede hacerlo de nuevo. Yo con mucho gusto contesto. Dígame, Noel. Tengo una duda. La plataforma ha estado funcionando el fin de semana normal. Fíjese que yo, lamentablemente, el fin de semana sí me he desconectado de la plataforma. ¿Por qué? ¿Tuvo algún inconveniente usted? Sí, la mayoría de los ejercicios del 4 me salían malo y ya no seguí intentando. Tal vez más tarde vuelvo a intentar. Inténtelo nuevamente después, ¿verdad? Cuando usted tenga tiempo y si usted tiene otra vez ese inconveniente, me puede mandar las capturas de pantalla y yo se los mando a las personas que nos colaboran, a los técnicos, para que le puedan ayudar. Porque no debería tener problema. De hecho, pues el fin de semana es un tiempo específico, ¿verdad? Que la mayoría pues trabaja en su plataforma, por eso es que se deja siempre habilitado, ¿verdad? No debería de haber ningún problema, pero si usted tuvo inconveniente, mejor mándeme las capturas de pantalla y revise hoy también para asegurarnos que no haya como inconveniente con su usuario, por decirlo así, ¿ok? Muchas gracias. Bueno, ya sabe. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, chicos? Nadie. Ok. Well, guys, finally, session number 9 is here. Today is May 31st, and well, it's our last day, right, of May, and then tomorrow we begin the second half, right? We are halfway, you know, to finish this 2021, right? And 6 months already passed by, se fueron. And then by tomorrow, we're going to be continuing working with the same section. Now, we started last week talking a little bit about the topics that we're going to be discussing in section number 4. And in section 4, and this is the thing, guys, como esta semana, ¿verdad?, la tenemos solo para la sección 4. Si es posible, vamos a avanzar un poco de la sección 5 porque la otra semana tenemos sección 5 y el final exam. Solamente recordarles, chicos, y voy a ser bien honesta con esta instrucción. Nuestra meta es finalizar para este viernes o fin de semana máximo, ¿verdad? Entre este viernes y el domingo, nosotros debemos haber finalizado la plataforma. Así que les pido de favor, se los encargo encarecidamente, esta semana váyase a la sección 4, vaya a la sección 5, vaya al examen y dígame cuáles son las preguntas que ustedes tienen. Dicho, pero no hemos visto aún la sección 5. Sí, es correcto. Cuando usted llegue ahí y usted tenga preguntas, usted puede contestar con lo que usted pueda manejar. Pero si usted llega ahí y hay un ejercicio con el que no puede, déjelo pendiente y me lo trae acá a la clase. Y acá lo vamos a resolver. ¿Y por qué debemos terminar antes? Dicho, si el módulo termina de este jueves que viene al otro. La razón es porque entre usted más rápido termine, que la meta es el viernes, pero pues por cualquier persona que no pueda terminar viernes, tenemos sábado y domingo. La razón es porque INSAFORP necesita saber de antemano que usted ha llegado al 80% de su plataforma. ¿Para qué, teacher? Para generar el cupo o la beca para el siguiente módulo. Y así va a ser de aquí en adelante. Cada vez que usted empiece un módulo, va a tener específicamente, por decirlo así, 3 semanas para trabajar la plataforma. La cuarta, ¿verdad?, ya es para finalizar lo que esté pendiente. Revisar documentación, enviar todos los documentos para INSAFORP y en mi caso, pues, que yo tengo que ir a firmar todas las planas que tengo que ir a firmar, ¿verdad?, a la oficina para que todo quede ya hecho para el siguiente módulo, ¿ok? Entonces, teacher, ¿y qué pasa si yo no termino antes? Si usted no termina antes, el inconveniente que vamos a tener es que su nota no va a llegar a tiempo. Y como no va a llegar a tiempo, entonces eso puede retrasarlo a usted digamos así, para moverlo al siguiente módulo. Quiere decir que ya los otros se van, ¿verdad? Los que terminaron se van y a usted le van a decir, mire, espérese, porque no salió a tiempo su nota. Entonces, me gusta explicar estas cosas porque es módulo 1. Yo sé que pues algunos de ustedes no saben cómo funciona, ¿verdad? Pero sí, por favor, les encargo encarecidamente que terminen, ¿verdad?, su plataforma. Este viernes es nuestra meta, pero si no puede viernes, sábado y domingo, pues, si es el tiempo en el que usted tiene libre, hágalo. Please, 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 I will ask you for that. ¿Y por qué le preocupa tanto? Bueno, en mi caso, pues,
como les digo, yo voy a hacer una pausa durante un tiempo de enseñanza, pero sí me preocupa el hecho de que ustedes se vayan a detener en ese proceso y no, como les digo, a veces es bien así como, siente feo, teacher, mire, ya no sé qué, ¿por qué? Ah, porque no salí a tiempo, no terminé a tiempo, mi nota no llegó a tiempo, no mandé los papeles a tiempo, etc. Entonces, that can happen, ¿ok? Lo siento, chicos, se fue la luz, pero mi internet está conectado al CPU. Al UPS, entonces, cualquier cosa me dicen si ya no me escuchan. Well, let's move on. Now, and it says, in this class, you will learn, right, clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work or for leisure. Now, guys, it happens. Uy, qué creepy se ve, ¿verdad? Uno con la oscuridad aquí. Let me see if I can turn off the flashlight. Entonces, ¿se acuerdan que la semana pasada les dije, verdad, que íbamos a empezar a ver un poquito acerca de clothes vocabulary, right? And we're going to be also talking a little bit about demonstratives, etc. And for clothes vocabulary, there is one section at the very beginning, right, that says complete the short with words from part A. Now, guys, when we have clothes, right, and generally we people classify them, right? Si no son, pues, de América Latina con, bueno, Centroamérica específicamente, con nuestros climas así como tropicales, ¿verdad? Entonces, they can wear, you know, clothes for warm weather or clothes for cold weather. Pero, por supuesto, acá no nos podemos dar ese lujo, right? This is, so, tell me, guys, what are the clothes that you would wear for warm weather and what type of clothes will you wear for cold weather, okay? So, what about clothes for warm weather? What would you wear? ¿Qué se ponen? ¿Qué visten? Porque acuérdense que dijimos, no usamos el verbo use, ¿verdad? Usamos el verbo wear, okay? So, what do you wear for... Okay, dígame, Hugo. Dígame. Shorts. Yeah, actually, that's a very, I would say, basic piece of clothing, right? When it comes to... when it comes to warm weather, right? So we wear shorts. What else? Yeah, si va a estar esta luz como que es arbolito de Navidad, pero bueno. So what else? What else do you wear, guys? Shorts. Well, in my case, I really love wearing t-shirts, right? T-shirts, right? Not teacher, t-shirts, right? You wear t-shirts for warm weather. And if you go to your manual, si se van a su manual, you will be able to find that on page number, dígame, Noel. Swimsuit. Oh yeah, it's true, right? You can wear swimsuits, especially, well, if you go to the beach, right? If you go to the beach, you can wear swimsuits, right? That vocabulary is on page number, ya les digo en qué página está. Page number 23, I think. Yes, probably from there on page 22 and 23. Huh? Page 22 and 23, you will be able to find more vocabulary, right, for clothing, which is what we're talking right now. So actually, wear swimsuits if you go to the beach, right? And there also, well, in El Salvador, right, we wear a lot flip-flops, right, flip-flops. Las flip-flops son las chancletas, ¿verdad? Las flip-flops, what else? We wear also sandals, right? Sandals for men and for women too, right? Let's see. Okay, what else? ¿Qué más? We wear tank tops. Los tank tops son como esos centros, ¿verdad? Ya sea para hombre o para mujer, los centros, ¿verdad? Tank tops. What else? Caps.
Well, I love hats. Me encantan los sombreros, solo que creo que acá en nuestra cultura, pues casi no los vestimos mucho, pero de hecho, pues es una prenda que para el calor y el sol que a veces hace al mediodía, pues es bastante adecuado. ¿Qué más? We wear sleeveless shirts, right? Shirts son sleeveless es sin mangas, ¿verdad? Y sleeve es manga, pero cuando yo uso algo desmangado es sleeveless. So I wear sleeveless shirts, right? Or sleeveless dress too, right? Sleeveless dresses. Bueno, se lo voy a poner en plural, que en singular, porque todos se los voy a poner en plural, perdón. Fine. Sleeveless dress. Sometimes we wear miniskirts, right? Skirts, right? What else? Yeah, because actually summer dress, I mean, tenemos los summer dress, pero es un, cuando yo digo summer dress, es un vestidito siempre para chicas, pero es una tela así, una tela light, una tela liviana. Esos son los summer dresses, right? I mean, it could be something formal, I mean, something nice, something cool to wear for a party, but the fabric is light. La tela es bien ligera, that's why they call them summer dresses, right? And then the vocabulary that you have there, right? Let me move on here. I'm going to erase my drawings. Acá, ¿verdad? In this class you will learn. Aquí está la ropa. ¿Por qué no me aparece la ropa? Give me one moment. Edgar Antonio dice, teacher, ¿cómo saber si soy yo el que no ha completado bien así? Ah, Antonio, ya entendí su pregunta, perdón, no había comprendido. En ese caso, Edgar, con esa pregunta que me hizo en el chat, lo que usted debería hacer, si tiene esa duda, es que tiene que irse a la parte donde está progress o progreso. En la parte de progreso le van a aparecer las barritas. Entonces, cuando usted haya completado, la barrita va a subir ya sea al 100 o al 80%. Ahí le va a aparecer el porcentaje. Por ejemplo, si usted tiene 7, por decirlo así, ha llegado hasta 70 y en la segunda tiene 100 y en la tercera tiene 80. Entonces, la barrita le va a mostrar el progreso, le va a mostrar el porcentaje que ha obtenido por cada una de las secciones. No sé si eso contesta su pregunta, Edgar. Bueno, no sé si está Edgar, por cierto. Sí, teacher, gracias. Vaya, ya está. Es que no lo ubicaba ahí en la pantalla, perdón. Gracias. You're welcome. Teníamos acá, chicos, some clothing items, ¿verdad? ¿Cómo digo en inglés, teacher? Tenemos aquí algunas ropas. Bueno, clothing items, actually. Clothing items. La palabra pues, ropa un poco a veces confusa, no sé, en inglés. Clothing items, right? So we have clothes for work, we have clothes for leisure, right? And the pronunciation is clothes. And at the end, al final se oye como un zumbidito, clothes, right? Clothes. No es clothes, no. Clothes, right? And you can check the pronunciation also, right? Remember, you can Google it. Incluso ahí si usted le pone meaning, le dice cómo pronunciarlo, hasta le da la opción para que usted haga el ejercicio de cómo pronunciarlo y que lo corrija de un solo. Entonces, there we have. Now, in El Salvador, when we're talking about clothes for work, it's a little bit different. Because if you work in a company that requires formal clothing, right? Formal clothing items. That's something, you know, most likely to what you see on the screen right now, ¿verdad? Están viendo el manual, ¿verdad? ¿Es el manual el que están viendo o la presentación? Bueno, asumo que es el manual. Vaya, gracias. Entonces, teníamos acá, if you work for a formal, you know, company, so you're going to wear shirt, right? Entonces, shirt es la camisa,
la camisa de hombre, y pues la de mujer sería una blouse. I mean, you can say shirt, también se puede decir shirt, no hay problema. La única diferencia con la blusa es la hechura, por decirlo así, una blusa, blouse, ¿verdad? Pero shirt is for men and for men and for men and for women. Men and for women, no importa. Y así se usa blouse, creo que la diferencia pues es más que todo la hechura, eso es una blouse. And then we have the suit, el traje. Suit, you know, for men is a jacket, ¿verdad? En este caso, para la mujer también tenemos a jacket. And then we have, for men, we have pants, and for women, we have skirts. Pero actually, if you're a woman and if you like pants, you can wear pants too. No problem, right? So it's up to you if you want to wear, if you want to wear shorts, or, I mean, skirts, or if you want to wear pants. Or you can even wear a dress, right? And then we got the high heels. Bueno, los heels, los zapatos de tacón, ¿verdad? Heels puede ser high heels o solo heels, ¿verdad? Las dos, pues, usted puede usarlas juntas o solo una. Pero si va a usar solo una, heels, ¿verdad? Zapatos de tacón. Then we have a coat. Well, generally in El Salvador, we do not wear coats. A no ser que sea un raincoat cuando llueve, pero casi no se ven acá. Mucho calor hace. Then we got also scarf, right? So you can wear some accessories, right? Unos accesorios, accessories. And you can wear also bow in your hair, right? Shoes. Well, we got shoes, you know, general. Pero la verdad es que con respecto a zapatos es un vocabulario muy amplio porque tenemos un montón de variedades de zapatos y cada uno tiene su nombre. Entonces creo que se los agregué en el vocabulario que les he preparado en el PDF. Creo que ahí van ejemplos y vocabulario para zapatos. Lo que les decía, tenemos el raincoat. I mean, as I said before, we can wear raincoats, pero nuestros raincoats no son como esos, ¿verdad? Los nuestros son como, yo recuerdo, son así como de plastiquito con botones, ¿verdad? Y solo para lo que es, para la lluvia, and that's it, right? En cambio, pues, those are fancy ones, ¿verdad? Son más elegantes, etc. And then we have a dress. Also, we got hat. Now, algunos le llaman hats, otros le llaman bonnets, ¿verdad? Pero, pues, en este caso, hats, creo yo que, porque están hechos de wool. Ahí está, el material es wool. So you can say a wool hat, right? O un sombrero de lana, un gorro de lana. And then we got sweaters, tenemos sweaters, pero nuestros sweaters, bueno, antes recuerdo yo que I would wear something like that. Antes habían más como wool sweaters, you know, fluffy sweaters, hasta cuando se lo ponía, right? It would increase a size. They were very puffy, fluffy sweaters. But nowadays, no. Climate change has, you know, changed everything. ¿Verdad? Ha cambiado mucho todo esto del cambio climático. Entonces, in the past, we would wear something like that, but not anymore. Ni me atrevería yo ya hoy en día. Then we have gloves. We do not wear gloves in El Salvador, right? Unless you do it for work. No ser que sean industriales, ¿verdad? No que vaya a utilizar, but people do not wear gloves in El Salvador. We have boots. We have also a t-shirt. Now, pues con esta palabra solo hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque no digo teacher, sino, no es maestro, ¿verdad? Sino que es t-shirt. It's a t-shirt. ¿Y cuál es la abreviatura, teacher? ¿Por qué tiene la T ahí y de luego la X? Porque la palabra completa es así, ¿ve? T-shirt. Pero para abreviarlo, solo pues es una T. T-shirt, right? Then we have a cap, right? We got shorts, we got socks, and we got sneakers. Por supuesto, sneakers es como en North America, pero por ejemplo, en inglés británico no son sneakers, son trainers, ¿verdad? Y por ejemplo, también van a encontrar la palabra trousers. Trousers es lo mismo que pants, ¿verdad? Pero solo que trousers es en inglés británico, ¿verdad? Entonces tengo trousers y tengo pants. And then I got pajamas. Right, que pajamas, siempre con plural, pajamas and swimsuits. Bueno, swimsuits for a woman, it could be a one piece, right, una pieza, one piece swimsuit,
And for guys, you know, with just a pair of shorts that are good, you know, or are used for swimming. And down below here you have, you know, the classification that we're trying to make up at the beginning. Okay. ¿Hay alguna pregunta, chicos, con respecto al vocabulario? Questions? Or no questions? Solo déjeme apagar la lámpara que la tenía encendida. Questions? Okay, very good. So, ¿qué más? Algo también importante, y déjeme ver si lo tengo por acá. Déjeme ver si lo tengo. Si no, yo se los paso luego. Algo con respecto a las telas, ¿ok? Porque pueda que yo sepa cómo decir el nombre de la pieza de ropa, ¿verdad? De clothing item, pero a veces también es necesario saber un poquito, ¿verdad? Del tipo de tela que estamos, de la que estamos hablando. Creo que es este. Clothes vocabulary. One moment. Está cargando, chicos, ya voy. Bueno, por motivos de que como ustedes habrán notado, ¿verdad? Acá en la clase no podemos presentar material de terceros. Quiere decir de que si es un material que yo tengo, no lo puedo poner acá directamente en la pantalla, pero sí les puedo comentar un poquito del vocabulario. Vaya, cuando yo estoy hablando de ropa, there's something about el patrón en sí, ¿verdad? O qué tipo de tela se tiene. Por ejemplo, si yo quiero decir que algo es rayado, ¿verdad? Y no importa, rayas delgadas, rayas anchas, etc. So that's going to be striped, right? Striped. Por supuesto, estos son adjetivos, ¿verdad? Como así, teacher. Acordémonos que en inglés los adjetivos siempre van antes del nombre, ¿verdad? En español es no, es lo contrario, ¿verdad? La camisa es rayada. En inglés decimos, it's a striped shirt, right? Entonces, stripe. I can say, she is wearing, o ella está vistiendo, a striped dress, right? Or striped shirt, etc. Okay. Entonces, cuando yo les doy estas palabras es porque son adjetivos que pueden utilizar con ropa. Bueno, entonces, luego, eso es cuando la tela es rayada. Cuando la tela es cuadriculada, ¿verdad? Voy a decir checked. Okay. It is a checked shirt, una camisa cuadriculada. Y luego tengo otro adjetivo que es plaid. Plaid, chicos, no tengo algo que les pueda, no. Plaid es como, siempre es un cuadriculado, pero no sé si se han fijado unas camisas a veces que usan como para su foto navideña, que son camisas rayadas, con un rayado así bien bonito. No son cuadriculadas, sino que son como rayitas que forman cuadros. Son como, no sé si han visto unas camisas vaqueras, por decirlo así, ¿ok? Que no son cuadriculadas, sino que tienen un rayado bien particular. Bueno, ahí le voy a mandar luego el material, ahí van a ver el ejemplo. Entonces, eso es plaid, ¿ok? Y, pues, una de mis telas favoritas, que es polka dot. El polka dot es la tela a lunares, o la tela que tiene puntitos, ¿verdad? Eso es el polka dot. Y pues generalmente polka dot, los puntitos, los lunares son un poco grandes, no son pequeños. Luego tengo print, ¿verdad? Cuando yo digo print, cuando yo digo print, es cualquier estampado,
¿verdad? Por ejemplo, si yo digo un estampado con algo, no sé, el nombre de alguien, el nombre de un juego, el nombre de un equipo, etc. Entonces yo tengo print, something that is printed on my shirt. Entonces, incluso creo que salió este famoso diseño de animal print, ¿verdad? Animal print quería decir que pues el diseño de esa tela iba a ser con un tapado animal, ¿verdad? Y luego tenemos el flowered. Now, flowered, you already know, es cualquier cosa que sea floreada, ¿verdad? Flowered. She's wearing a flowered dress or a flowered blouse, ¿verdad? Flowered. Then we have also paisley, right? Paisley. Paisley. Quiero decir, si estoy quedando correcto. Este estampado es un poco curioso porque, y ya va, luego van a ver el ejemplo con lo que yo les he preparado a ustedes, porque siempre es un estampado que incluye un diseño como de gotas grandes. Bueno, hoy en día casi ya no se ve, pero créanme, todavía se vende ese diseño. Pero son como unas gotitas, ¿verdad? Y van decoradas alrededor, etc. Como una mandala, pero en forma de gota. Entonces, es un decorado, ajá, es un decorado bien interesante. But in the past, women would wear it a lot. Pero hoy en día casi no, pero sí se vende el diseño. Teacher, ¿por qué sabe? Porque me gusta mucho todo lo que tenga que ver con costura, etc. Entonces, I know a lot about fabrics. He ido aprendiendo muchas cosas, etc. Entonces, y también está el adjetivo solid. El adjetivo solid es cuando yo digo un solo color. Por ejemplo, yo puedo decir solid blue. Ah, ¿de qué color es solid blue? ¿Y qué quiere decir eso? Ah, de un solo color, azul, ¿verdad? Por ejemplo, solid red, de un solo color, rojo. She's wearing a solid red shirt. Solid red, roja. Oh, solo red shirt. It's up to you, right? I mean, you can use both of them, okay? Now, that's about fabrics, ¿verdad? Eso es con respecto a telas. Y se dice fabrics, ¿verdad? Telas. Fabrics. Fabric es tela. Y el verbo de costura es sew, ¿ok? Y la actividad de costura es sewing. Sewing, la costura. Ok, guys. So that is about it. También hay una pieza que es bien interesante que al menos... Bueno, la verdad es que no solo las chicas lo usamos. Lo que pasa es que, como les digo, nuestro clima es caliente y pues hay muchas cosas que no se venden acá. Pero también tenemos los cardigans. Los cardigans son esos suétercitos que están abiertos de enfrente y tienen botones. Pero también hay ese diseño lo tenemos para hombre también, ¿verdad? Entonces, pero el cardigan es ese. Es generalmente el suétercito que nos ponemos sobre un vestido, las chicas, ¿verdad? You know, long sleeve, ¿verdad? Manga larga es long sleeve, okay, long sleeve. It's a long sleeve sweater, right? And it's open here in the middle and you have to button it, right? Es para botonar. ¿Qué más? Déjeme ver. No, creo que solo eso. Hay unos verbos también que se los he incluido y se los voy a mencionar así rapidito. Ok. We got dress, right? Dress up, que es como arreglarse para algo, ¿verdad? Tenemos también lo contrario, que es undress, desvestirse. Tenemos loosen, right, que es aflojar. Por ejemplo, si yo me he puesto una corbata y la quiero aflojar, so you loosen it. Hay que aflojarla para podérmela quitar, ¿verdad? También tenemos zip. Oops. Zip, que es para subir zipper, para zip it. Incluso hay gente que lo utiliza como para zip it, ¿verdad?
cállate, ciérrate la boca, ¿verdad? Zip it. No deja de decir nada de eso. Y también tenemos lo contrario, que es unzip, ¿verdad? Ya bajar el zipper. Por ejemplo, si yo tengo una chaqueta de esas, you zip it, and then you unzip it. Ok, también tenemos button, que es abrochar o abotonar, perdón, abotonar. Es, voy a subir acá. Is button, ¿verdad? Y lo contrario, pues, unbutton. Ok, desabotonar. Y tenemos también tie, que es amarrar, por ejemplo, las cintas. You tie your shoelaces, ¿verdad? Y lo contrario que es untie, ¿verdad? Desamarrar. Uy. I don't know what happens, pero creo que por error le di clic a la cámara. Ok, entonces, por ejemplo, teacher 1 con tie, tie your shoelaces, ¿verdad? Amárrese la cinta, dice, de los zapatos, ¿verdad? Shoelaces, cinta de los zapatos. Ok, entonces, hay uno más de los que yo les había comentado anteriormente. Hay una palabra más que también quizás la van a encontrar, siempre con pants, ¿verdad? Porque nosotros en El Salvador le llamamos pants. Pero en realidad, esos son, les llaman loungewear. Creo que son loungewear, es como sportswear, sports clothing items, perdón. Pero en realidad, pants pueden ser los formales, ¿verdad? Entonces, tenemos pants, tenemos trousers, ¿verdad? Uy, trousers. O también tenemos algo que les llaman slacks. Teacher, ¿y cuáles son esos? Esos son los, I would say, semi-formal. Semi or semi-formal, ¿verdad? Son pants, pero son semi-formales, por decirlo así. De esos hay muchos estilos, ¿verdad? Trousers are less formal than those part of a suit. Entonces yo les llamaría casuales, ¿verdad? Los slacks. Ok, but suitable for wearing a must in the offices. Y pues, de repente en las oficinas dice, ¿y cuál es el código de vestimenta? Ah, semi, es casual, digamos. Ah, entonces es semi-formal. Then you can wear slacks. Slacks with a shirt, and with a pair of boots, etc. Ok, ¿qué otra cosa? Bueno, de ahí pues que hay un wide vocabulary about shoes, pero eso se los dejo para que lo revisen. Luego, ¿hay alguna pregunta, chicos? Questions? Dígame, Hugo. Yo veo tie en la corbata. También, muy bien. Es el mismo para la corbata. Recuérdense que a veces tenemos pues, palabras en inglés que funcionan como nombre y como verbo. En ese caso, pues tie is, you know, part of your clothing items, pero también es un verbo, que es amarrar, ¿verdad? Y untie, que es desamarrar, lo contrario, ¿verdad? Pero sí, también, esto funciona como nombre y como verbo, ambos. Uh-huh. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Quiero ver, yo estoy viendo acá también, a ver si encuentro algo. Interesante que decir. Bueno, que creo que también quizás con respecto a algunas piezas que nosotros vestimos. Aquí sí, lo siento, voy a tener que borrar lo que escribí porque necesito escribir otras cosas. Ok. Por ejemplo, acá antes antes... Y es una de mis piezas favoritas de ropa, pero es the turtleneck blouses, right? Blouse or a shirt, ¿verdad? Yeah, como usted le quiera llamar. But actually, in the past, I remember we used to wear a lot of turtleneck blouses. También tenemos el otro tipo de blusa que se utiliza acá, que es el V-neck o el cuello en V. V-neck blouse or a shirt, ¿verdad? Ok, cualquiera de las dos. Blazer, que
Creo que se hicieron muy, muy famosos los Blazers con esto de los fast fashion stores. Sí, creo que solo eso. Ok. Hugo, ¿tenía alguna otra pregunta o se le quedó? Dígame. Sí, los calcetines también, que aquí hay largos, cortos, invisibles, no sé cómo. Sí, está bien difícil, pero fíjese de qué. Generalmente en inglés, bueno, lo que yo he notado, ¿verdad? Porque no es que yo lo haya buscado, sino que cuando yo he ido a comprar, y como usted dice, hay unos que son transparentes, otros que son cortitos, ¿verdad? Etcétera. Todo depende también si son como medias, porque le llaman también, dígame, dígame, Imelda. No, solo le quería preguntar, teacher, si todo este vocabulario nos lo va a mandar, porque está bien interesante y algunas cosas Se copiar. Sí, no se preocupe, okay. Yo se lo voy a mandar. Lo que pasa es que, como les digo, como no les puedo mostrar material de terceros, pero okay. Lo reviso acá con ustedes y luego yo se los paso. Ajá, no. Incluso okay. Creo que ese después de la clase lo voy a mandar porque porque mando de un solo el anuncio de la semana, que es la sección en la que vamos a estar trabajando. Ok, pero sí, gracias, teacher. You're welcome. Gracias. You're welcome. Vamos a ver, Hugo. Give me one moment. Sí, porque como Hugo dice, quizás la palabra socks es como bien general, ¿verdad? Pero hoy en día, pues, han salido un montón de estilos. Ya no es como antes, ¿verdad? Es que antes nos vestían, yo le digo a mi esposo, nos vestían como que éramos cajitas fuertes, ¿verdad? No nos encontraban la combinación. Los niños de los 90, ¿verdad? Si hay aquí niños de los 90. No nos encontraban la combinación. Entonces, antes era como your socks, ¿verdad? Sus calcetines rojos, unos All Star verdes, unos shorts morados y así. aquí está el vocabulario, ya lo encontré, Hugo. Bueno, es más, ¿sabe qué? Lo que voy a hacer es que creo que se lo voy a pasar de un solo con el que les he preparado. Pero sí, están los no-show socks, ¿ok? Eso que usted me dice, los invisibles, los que no se ven. Acá se los voy a poner. Acá. Están esos que se llaman no show socks, que son esos que las chicas se ponen o los chicos se ponen cuando queremos ponernos un par de tenis así bonitos, pero no los queremos ensuciar. Nos ponemos esos que no se ven, ¿verdad? Son los no show socks. También están los ankle socks. Ankle, como ustedes saben, no es tío, ¿verdad? Es tobillo, ankle socks, ¿verdad? Son los calcetines que llegan al tobillo. Están los, estos me encantaban a mí, los bobby socks, que son unos que son, que arriba queda, que uno se los doblaba y quedaba así bien fluffy, bien así bien, amplia, ¿verdad? La botita del calcetín. Están los, estos que siento que hasta hoy en día son más famosos, los over the knee socks, que son los que ya suben la es como más como media, ¿verdad? Incluso suben la rodilla. Están los sneaker socks, ¿verdad? Sneaker socks, que son los que nos ponemos con los tenis, ¿verdad? Que son los que cabal quedan a la altura de los zapatos. Knee high socks, loose socks. Tengo tres más, pero aquí se los voy a enviar de un solo. Okay, entonces these are some other type of names, I would say, for different, you know, socks that we have nowadays, ¿verdad? Y como me parecía interesante, o por eso lo busqué, pero sí es cierto, hoy en día pues, hay de todo. And if you go, si usted va a ese lugar donde todos vamos y entramos y decimos que solo vamos por un botecito de té y salimos como comprando $20, fíjese ahí en ese vocabulario, váyase a la sección donde están los calcetines y las medias, y ahí se va a dar cuenta todas las formas de decirle a cada cosa. Todos tienen un nombre distinto. Por eso le decía Hugo, si están hechos del material para medias, por ejemplo, las que a mí me encantan son unas que se llaman tights. Pero las tights son unas medias que son bien gruesas. No son transparentes, sino que son bien gruesas. Y pues, they are perfect for a dress.
Y ahí aprendí que no son panties o pantyhose, sino que son tights, ¿verdad? Entonces son como ya medias más, como más gruesas. Entonces vaya a esa sección y ahí va a haber un montón de vocabulario, ¿verdad, Hugo? Anduvo curioseando ahí, ¿verdad? La parte de los calcetines, Hugo. Muy bien. Vaya, chicos, ¿alguna otra pregunta? Any other question? Voy a guardarles aquí esto que les encontré. No questions. Nada más, chicos. Yo sé, bueno, ya se me acabó el tiempo. ¿Cuánto tengo? Pero es que la computadora tiene una hora, el teléfono tiene otra. Bueno, todavía tengo 4 minutos, pero nos falta la lista. Solo encargarles eso, chicos, encarecidamente, la plataforma. La plataforma, por favor. Porque, pues, de eso depende, ¿verdad? La inscripción del otro mes. No, del otro mes no, perdón, de la próxima asignación. Solo les voy a guardar el vocabulario que les acabo de comentar. Songs, vocabulary. Ahí está. Vaya, chicos. So I'm going to start with the attendance. No, I'm going to end or finalize, right? Finalize sería, finalize with the attendance. And no sé por qué, pero hoy sí sentí que las cosas estuvieron un poco más lentas. I'm going to check out for updates. Algunas veces los equipos se ponen así cuando ya están pidiendo actualizaciones, pero no debería yo las pausar. Igual también, si tienen dudas o preguntas, chicos, solamente recuerden eso, apunten los ejercicios y me los traen para acá. Si hay alguna pregunta siempre relacionada con lo que estamos viendo y que no está ahí en el manual, apunte la pregunta y lo trae para acá. Bueno, Alejandro Alberto Fuentes Lino. Alejandro Alberto. Carlos Isaac López Amaya. Present. Thank you, Carlos. Carmen Aida Hernández. Present. Thank you. Carmen. Permítame, Carmen. No me deja poner la asistencia, Carmen, permítame. Ahí está. Claudia Lorena Salazar de Zamora. Thank you. Delmis Araceli López Portillo. Delmis. Daisy Concepción Enríquez de Castañeda. Present. Thank you. Dora Elsie Morales Rivas. No está Dora Elsie. One sec. Give me one moment, guys. I don't know what's going on today. One second. Es que su asistencia es en línea, o sea, está live el documento, ¿verdad? Así que sometimes it, you know, takes a little bit when it's loading. ¿Cuántos movimos hoy? 22. Hoy hicieron falta varios. Uh-huh. Bueno. Dora Elsie Morales Rivas, perdón, disculpe. Dora Elsie no está. Edgar Antonio Morán. Present. Thank you. Edith Francisca Flores de Lebrón. Present. Thank you. Fernando Antonio Romero Sorto. Present. Thank you.
Francisco Samuel Martínez Claros. Present, teacher. Thank you. Guadalupe del Carmen Artero de Pérez. Guadalupe. Hugo Ernesto Flamenco Fuentes. Present. Thank you. Imelda Saraí Janes Vázquez. I'm here. Thank you, Imelda. Jacqueline Joana Ortiz Durán. Jacqueline. Juan Carlos Santos Hernández. Juan Carlos, no está. Lisbeth Celaciel Rodríguez Jarquín. Present. Thank you. Lorena Dinora Rosa Ábalos. Present. Thank you. María Consuelo Hernández Velázquez. Present. Thank you. Cindy Marilú Hernández Moreno. Present. Thank you. María Luisa Quiñones Ríos. María Luisa. Marta Carolina Cerrato Gámez. Present. Thank you. Michelle Kimberly Hernández Enríquez. Present. Thank you. Noel Aldid Escobar Rodríguez. Present. Thank you. Nuria Mercedes Quintana Montano. Roberto de León Hernández. Present, teacher. Thank you. Roxana Beatriz Medrano de Mendoza. Present. Thank you. Sandra Carolina Fuentes de López. Present. Thank you. Walter Denis Torres Pérez. Y Yancy Herminia Moya García. Hoy sí, Yancy. Present, gracias. Thank you, you're welcome. Bueno, chicos, I'm going to stop the class here, but tomorrow we're going to continue. We're going to continue with a little bit of vocabulary and then also with the topics that, you know, we have to discuss. Thank you very much for joining. No se olviden, por favor, se los encargo, revisen la plataforma. Si tienen preguntas, me las traen, porque nuestro objetivo es terminar o el viernes, más tardar fin de semana, que es domingo, para que no tengamos inconvenientes con la próxima inscripción. Así que thank you very much for joining, guys, and see you tomorrow. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, guys.